fundados por los ganaderos de Machique y secundados por los sectores cruzales y sindicatos. Asimismo, rechazamos militares. Exigimos a los órganos competentes que administren justicia en todos los casos de asesinato, que sigan impunes, y especialmente se dicte sentencia firme y pena de 30 años de prisión para el asesino de cacique Sabino Romero. Repudiamos los abusos de los cuerpos de seguridad del Estado que están reeditando la doctrina de seguridad y defensa nacional de la Cuarta República. Repudiamos el acoso, criminalización, persecución y hostigamiento permanente del que son objeto los líderes de un pacto comprometido con el rescate de su territorio ancestral y le convocamos a acompañar y incluir las audiencias de juicio que se siguen por el asesinato de Cacique Sabino Romero para respaldar a la viuda del cacique Lucía Martínez, quien vendrá en la audiencia el próximo lunes 12 de febrero en el Palacio de Justicia a las 12 del mediodía. Solicitamos la revisión de víctima de propiedad colectiva de la tierra, otorgado en el pasado de la comunidad, con todos los colectivos. Cantidad de seres que registraron a Sabino Romero en su lucha y que él expresa la dignidad del pueblo que ha sido históricamente negado y civilizado, está en la pantalla. No es la misma suerte de Walter Puro u otros indígenas. Quizás uno tuvo una extraordinaria suerte, que me permito recordarlo con un inmenso amor que le tengo por lo que aprendí de él, que fue Barney Yavarí. Aquel personaje, yo hablo a Caracas, de Amazonas, el negocio de este mundo. Ese viejo lleno de dignidad que murió en el fondo de la selva amazónica, le enseñó a uno a sentir lo que es la lucha de los pueblos indígenas y su visión en función del respeto con la naturaleza, de códigos de valores extraordinarios que simplemente Occidente nunca ha considerado verdaderamente. Quizás en este momento histórico, y perdóneme que salte de un lado a otro, pero bueno, la vida es así. Lo estamos reconociendo en América Latina en el proceso político boliviano. Es quizás en Bolivia donde, por el encuentro de un ser que ha sabido entender el liderazgo indígena, está ahí la Pachamama, está la potencia de los pueblos indígenas en función de su visión colectiva, su patrón de asentamiento tradicional. Regresando a la película, ¿qué puedo yo decirle? Que bueno, que esta película es dura, es fuerte, es crítica, es nuestra, es venezolana. Y gracias a cantidades colectivos se pudo realizar. Gracias por la casualidad que de alguna manera u otra uno le llegó a un ser que ocho días después de haberlo grabado en una entrevista en Perijá, dio casi un testimonio de muerte. Y quizás lo más placentero de uno es que uno entrega su trabajo. Esta noche deja de ser mío para ser de todos nosotros. Ojalá que ella produzca la emoción. Sabino vive. El poeta Gustavo Pereira, el cual compartí momentos extraordinarios con él ayer, decía: la verdadera muerte está en el olvido. La verdadera muerte está en el olvido. No vamos a olvidar nunca a Sabino, ni vamos a olvidar nunca a Chávez. ¡Que viva Chávez y que viva Sabino! ¡Que viva la revolución nuestra! ¡Con dignidad de patria! Yo lo quiera y esta película es de ustedes. Hagan con ella lo que quieran. Ya no es mía, es de ustedes y la emoción de ser venezolano junto a los pueblos y la lucha de los pueblos indígenas por nuestra patria, por nuestro territorio, por nuestro río. ¡Te queremos, Carlos! ¡Gracias! Gracias por quererme. Gracias, hermano Carlos Apura. De hecho, ya ustedes saben, la película está en la calle. Esto lo está demostrando. A hoy, aquí, en este momento, Carlos Apura acaba de iniciar la proyección de la película y en efecto se va a hacer desde aquí de la calle, porque esta película es de la calle. Está a la disposición de todos los movimientos, está a la disposición de toda la gente que quiera, en su barrio, en su esquina, en su plaza, proyectar esa película, discutir esa película, abrir el debate de la situación real de lo que está pasando, los acontecimientos reales que están sucediendo en nuestro país. Entonces, la consigna es: Chávez y Sabino marcaron el camino.